No, mira, eso es una de las cosas que le quiero mostrar de cómo se maneja, o sea, cómo se ve de noche, o sea, la luz. O sea, yo tengo la luz alta encendida y aquí hay varias lámparas, por decirlo así. So, vamos a apagar la alta para que ustedes vean cómo se ve. Ahí estamos con las luces normales. Estamos bien de noche, vamos a una velocidad prudente. Y vamos a ver ahorita cuando estemos pasando por un tramo un poco más oscuro, porque aquí sí, como le digo, ahí se ven, hay una cuanta lámpara, por suerte. So, pero es una de las cosas que no me gusta tanto. Yo voy a ver si después le cambio las luces y le pongo unos LED. Pero las luces que trae como el carrito o la guagüita, como le quieran decir, no son muy muy potentes, o sea, no, como que no iluminan demasiado. Entonces, ahí más o menos ustedes tienen una idea. Y sí, hubieron un par de personas que me han dejado comentarios sobre. Bueno, ahí está sonando una música, pero es un carro que iba pasando, ustedes lo vieron ahí. Pero vieron un par de gente que me dejaron comentarios del primer video que yo puse del consumo. Bueno, van algunos videos que yo puse del consumo, de que el cálculo yo lo hice mal y tienes razón. O sea, yo hice el cálculo con. No, ustedes saben que estamos aquí en RD, los motores son y pasó, la una pasó y un motor. Pero el cálculo yo lo estaba haciendo con galones europeos, o sea, el cálculo. Por eso yo utilizaba el 4 punto y pico, pero en realidad galones estadounidenses, o sea, que la medida que, o sea, para convertirlo a galones de lo normal, o sea, como en Estados Unidos, de la gasolina y eso, es 3.785. Entonces, aquí a ustedes ven el consumo ahí, estaba en 19.3. Bajó un puntico a 19.2 ahora, según veo ahí. Y eso, no sé, tiene que ser como más o menos los 70 kilómetros por galón ahí, que lo está dando. Que hay una gente, no sé qué es lo que dicen, están parados ahí. Una CRV, hablando mierda. Pero nada, o sea, para que ustedes vean, este tramo no está tan oscuro. Yo voy a ver si grabo en otro pedazo, porque aquí igual se ven lámparas y todo. Donde no haya tanta visibilidad, o sea que quizá en autopista el carrito no alumbra mucho, o sea, eso es una de las cosas negativas que tiene, por decirlo así. Sonaya, yo llegué a mi punto de llegada, hablamos ahora, señores.